el viejo castillo familiar, el barón Henry Frankenstein da fin a su más reciente creación, el cerebro de un gran genio unido a la fuerza de una máquina que prestará extraordinarios servicios a la humanidad. Max, un niño huérfano y maltratado, abandona el circo en el que trabaja. Conoce a Alois, que no consigue olvidar a Miriam, su infiel sirena. Max se compadece de él y se hacen amigos. Este es Husmich, el herrero. Se pasa la vida construyendo bombas y luchando porque sus inventos sean reconocidos. Al fracasar en su propósito por eliminar la competencia del barón Henry, lo intenta de nuevo con la ayuda de sus enfurecidos convecinos. Alois, al enterarse, corre al castillo para avisar a sus amigos. El barón, que no teme a los aldeanos, les presenta con orgullo su creación. La plebe, agitada por Husmich, intenta matar al monstruo tirándole las bombas que éste fabrica. Pero no consigue su propósito. Aquí tenemos a la baronesa Hanna, la tía de Henry. Ella desea que su sobrino se case para estar rodeada de Frankensteincitos. Con este fin, viaja hasta el pueblo para llevarse a su sobrino a Inglaterra. En el tren conoce a Clara, que regresa a su casa tras haber terminado sus estudios. Max ha encontrado en el viejo castillo un nuevo refugio, pero tiene que esconderse para no ser descubierto por la tía Hanna, que recorre la mansión buscando en vano a su sobrino. La anciana tía descubre el mal estado en que se halla el castillo y llega a conocer a alguno de sus extraños inquilinos.